Bueno, es un honor el que AMEP, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca, haya elegido este escenario del Palacio Consistorial para dar a conocer el resultado del jurado y de las propuestas que han analizado para premiar a mujeres líderes, empresarias, referentes e instituciones que han decidido, como digo, distinguir con sus premios y que sean, desde luego, un escaparate para las generaciones futuras y para transmitir todos esos principios y valores en los que trabaja la asociación. En 2015 eran 15, esto ya era como tomar un café rápido y poder intercambiar experiencias sin problemas, y en 2022, 177, y creciendo. Cada semana. Con lo cual eso es fruto del trabajo bien hecho de las mujeres que están en estos momentos al frente de la asociación, pero también de todo el equipo que tenéis en AMEP. La importancia de la participación de la mujer y de la defensa que hacemos de la igualdad de la mujer desde la responsabilidad y de las políticas públicas y desde la colaboración público-privada. Agradecer que se hayan acordado de Cartagena Piensa, que se organiza desde este ayuntamiento, pero que impulsa el grupo promotor, aquí presente, algunos de sus responsables, y que tiene el impulso de la igualdad como uno de sus ejes principales. Nos produce especial alegría que en la lista de mujeres premiadas esté María José Madrid. Ella, además de ser una de las arqueólogas más brillantes y sobresalientes que tenemos en Cartagena, detrás de todo el proyecto de transformación de la ciudad a base de la recuperación del patrimonio y todas las decisiones que tomamos en los diferentes equipos de gobierno, siempre hay un trabajo profesional que lleva la firma de María José. Y además, como suele pasar con las personas que son muy buenas, ¿no?, que tienen buen corazón y que están comprometidas, también tiene una parte social que quizás es la más desconocida, que es la lucha que ella realiza con Autismo Somos Todos. Nos mueve realizar esta segunda edición de premios, ya que actividades como las que venimos a presentar hoy facilitan la puesta en valor de la mujer orientada a la consecución de la igualdad en la sociedad. Estos premios nacen con el propósito de distinguir y reconocer la labor de aquellas empresarias, profesionales o entidades que han llevado a cabo acciones claves en el sector, que a lo largo de su vida han destacado en el ámbito laboral o profesional o que están empezando a abrir camino en el tejido empresarial o cultural. Se trata de que la sociedad cartagenera reconozca la valía de mujeres e instituciones que trabajan en el día a día, destacando el esfuerzo constante al realizar el mismo.